En el caso del Ecuador, las cosas son todavía más problemáticas porque nuestros cineastas, a diferencia de los otros maestros que señalé hace un momento, son sobre todo seres entusiastas, pero a veces creo que carecen del talento suficiente y sobre todo de la formación. Si no tienes el talento como para adaptar una obra tal como lo hizo Visconti, tienes que buscar las técnicas, tienes que buscar los procedimientos. Y aquí se han demostrado, sobre todo en una primera etapa del cine reciente, digamos, aquel que empieza con La Tigra, es un cine que no ha sido desarrollado sobre la base de una técnica de adaptación literaria. Es más bien el entusiasmo y una especie de intuición, diríamos, lo que ha llevado a adaptar las obras. Pero si uno se pone a analizar un poco más, si se toma el tiempo, en última instancia, como paréntesis, tomarse tiempo para mirar las películas ecuatorianas y sus procesos de adaptación hace bien, sobre todo a los cineastas, ¿no? Los cineastas en el Ecuador a veces se enojan cuando los que hemos hecho crítica en algún momento les hemos puntualizado algunas cosas. En fin, cuando uno se toma el tiempo para analizar, se da cuenta que los cineastas, en películas como La Tigra o Entre Mars y una Mujer, que están más o menos dentro de esa búsqueda de la adaptación, no han utilizado ninguna técnica. No existe un proceso de construcción dramatúrgica y después lo que incluso los cubanos llaman el dramaturgista, es decir, aquel que viene después y dice, a ver, vamos a ver cómo está esta adaptación. Son más bien improvisaciones, son más bien intuiciones que a la larga yo creo que demuestran resultados disparejos, ¿no? En caso de La Tigre es evidente cómo la historia, para prolongar y que termine siendo un largometraje, termina por destruir todo el universo de José de la Cuadra, creando un personaje nefasto, el que es además asesinado por las espaldas, cosa que en el mundo de José de la Cuadra sería imposible, porque la tigra hace lo que hace en la obra literaria para defender a su familia, mientras que en la adaptación cinematográfica es un personaje que bordea el delirio, que bordea la esquizofrenia y que a veces está dentro de una especie de perversión sexual, que le lleva en última instancia a destruir aquello por lo que en la obra literaria siempre luchó, que es su familia. El cielo está feo, mi niña. ¿Quién sabe qué va a pasar? La cuestión era esa. ¿A vida o muerte? Me gusta mucho, me parece muy bien logrado el ambiente y el clima. Para ser una persona que no conocía mucho de la costa, ¿no? Hay que entender también muy claramente que el director viene de otro lado, viene de la sierra. Parece que esta idea de la humedad, de lo salvaje, de lo femenino, él la captó muy bien. Esa adaptación me gusta mucho. Entonces yo, por ejemplo, en el caso que me parece también que la adaptación de Entre Marcos y una Mujer Desnuda, de la novela de Jorge Adum, no. Yo creo que, oye, la mejor película que se ha hecho en este país se defiende por sí misma. Yo me olvido de la novela y lo que defiendo y lo que identifico es la película. Cómo está resuelto, plano a plano, cómo trabajó Camilo, cómo iluminó, cómo puso a los actores. Sí, eso es lo que me interesa. ¿Ya? El asunto es hacerlo indecentemente. ¿A qué te refieres? Que confunde revolución con partido. Y hacer el amor con estar enamorado. Velada, despapáyate al bailar. Que no importa que el dolor se te vaya a reventar, ponte a danzar. Lanza tu cuerpo al ritmo. Entre Marx y una Mujer Desnuda me parece una adaptación un poco pretenciosa en realidad. O sea, no puedes pretender hacer una adaptación intelectual o muy poética de una novela tan intelectual y tan mental o tan incluso fragmentalizada como es la novela de Enrique Adum. Entonces me parece que en ese caso el cine pretendió imitar a la literatura con unos resultados bastante complicados. O sea, tienes que tomar esto como una película lúdica, ¿no? No puedes mirarlo de otra manera, aunque me parece muy divertida. En Ecuador hemos tenido varias películas que surgen de la adaptación como Germen. Camilo Luzuriaga es probablemente el cineasta que ha decidido construir una obra en base a lo que la literatura ecuatoriana ha prodigado. La Tigra, Entre Marx y una Mujer Desnuda, y Mientras Llegue el Día, son tres de sus trabajos que reflejan de manera clara esa relación. Y si bien no están a la altura de sus bases literarias, porque todavía en el cine que hacemos existen ciertas deficiencias en lo argumental, la necesidad de abrir los puentes entre cine y literatura es muy grande y natural entre los directores. Hacer una buena adaptación en cine es comprender de qué va esa obra literaria
y abrir el camino para que tanto la sensibilidad del guionista como la del director entren en comunicación con la de la novela, con la del escritor y aquellas cosas que quiso convertir en parte fundamental de su obra. Yo soy parte de, milito casi en la distinción absoluta de lo uno y de lo otro. Por eso es que a veces ni siquiera me gusta hablar mucho del tema de adaptación. Yo estoy viendo una película y punto. O estoy leyendo una novela.